¡Bizcocho, bizcocho! ¡Wow! ¡Pero qué villa ni más linda! Saludos, señor. ¿Cómo está? Yo estoy bien. ¿Y usted cómo está? Bien. Me interesa ver la villa. ¿Qué es lo que a ti te interesa? Ver la villa porque mi esposa siempre le ha interesado celebrar su cumpleaños. ¿Pero tú crees que tú vendiendo bizcocho, tú crees que tú puedes alquilar esta villa? Claro, porque me interesa verla. Quizá en un futuro la pueda hacer. Pero es que si tú no la vas a alquilar, ¿para qué tú quieres verla? Que le estoy diciendo que quizá en un futuro lo pueda alquilar. Ok, yo te dejo verla, pero si los bizcochos se quedan aquí afuera. ¿Los bizcochos, pero...? Claro que sí, es que es un día de fiesta y los bizcochos se tienen que quedar afuera. Así, con esa condición te dejo pasar, si no, no. Wow, pero yo quería... No lo puedo dar solo porque me lo pueden robar aquí. Ya, yo le dije a usted, si usted quiere pasar, los bizcochos se quedan aquí afuera. Wow, pues está bien entonces. Espérate, pero venga. Wow. Mira, como te dije, este es el área de los cumpleaños. Sí. Cosa que yo sé que tú no vas a celebrar un cumpleaños de esta magnitud. Pero mira, mira qué clase de bizcocho. Está muy no lindo. Como lo que tú vendes. Esos bizcochos todo. Uf, Dios mío. Mira, mira qué bizcocho más lindo. Sí, eso es lo que quiero más o menos para, como te dije, el cumpleaños de mi esposa, que siempre. Pero no me, oye, así. No muevas mucho la mano. No vaya a ser que toques algo de eso. Ah, sí, perdón. No toques nada. Perdón, perdón. Entonces. El área está muy linda, me gusta mucho y quisiera saber más o menos cuáles serían los pasos para alquilar este paso, es que mira, esta villa. Es mira, ya yo te dije el primer paso y es el que tú no vas a cumplir. Son $500. ¿Tú no entiendes? Dólares. Tú no vas a conseguir eso vendiendo esos bizcochitos que tú vendes. Pero yo tengo en mente que en algún futuro yo lo pueda hacer porque haré todo para que mi esposa tenga ese cumpleaños. Tú harás de todo, tú harás de todo, pero yo siento que todo lo que tú hagas no va a ser suficiente. Bueno. Esto es algo de calidad, mira qué villa más hermosa. Sí, solo está mira, muy linda. Mira eso, mira eso. Está linda, está linda. No toques nada, te dije. Perdón, ¿no entiendes? Perdón, perdón. Mira, te voy a sacar. Lo siento, lo siento. ¿Tú quieres que te saque? Solamente quería... Te dije que no toques nada, por favor, no toques nada. Está bien. Vamos por el patio. Mira. Como te seguía mostrando. Espérate, me están llamando. Está bien. Pero no te muevas de ahí. No, nada no, más te digo. Tranquilo, tranquilo. Yo voy a estar aquí. Sí, yo soy el señor de la villa, pero es que ahora mismo estoy ocupado. Sí, 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 sí. Pero ¿para cuándo que usted la quiere? Bueno, bueno, pues yo voy a tratar de cuadrar, pero ahora mismo estoy ocupado, como le dijo yo. Bueno, ok, pero ¿cuándo usted viene a chequear? Oh, ok, entonces ahorita le confirmo a ver si para esa fecha está disponible. Perfecto, entonces, pero... ¿Cómo usted me dijo que se llama? Oh, un placer, yo me llamo Antonio. Perfecto. Pues bueno, lo dejo, compañero, que estoy ocupado ahora mismo. Yo, hablamos luego. Pero ¿y qué es lo que tú haces, muchacho, ahí? Dime. Que estaba sentado. Pero fue que ya tú me pagaste la villa. No. ¿Por qué entonces? Pero es que está muy cómodo. No toques nada, ya te dije. Lo siento, simplemente lo vi ahí. Que... Oye, te voy a mostrar allá adentro. Pero tienes que tener mucho cuidado. Claro. Porque si tú tumbas algo, rompe algo, tienes que vender, ¿sabes cuánto? Hasta 1000 bizcochos para tú poder pagar eso. ¿De verdad? ¿Me vas a llevar adentro? Sí, te voy, pero no toques nada, ya te digo. Vámonos. Mira, este es el área de recreación acá. ¡Wow! ¡Qué cuadro ni más lindo! ¿Cuadro? ¿Qué no ves? ¿Es una obra de arte? Está muy lindo, la verdad. Que la pintó... Ah, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Si acaso sabes tú el nombre de la repostería donde tú trabajas. No, le voy a decir que soy yo que hago mi bizcocho. ¿Tú? Sí. Yo estudié para eso, para hacer mi bizcocho, la verdad. Pero con razón lo tenías todo, los bizcochos. Sí. Y no se te vendía ni uno. Imagínese. Pero se van a vender. Y... Sí. ¿Puedo tocarlo, verdad? Pero que... ¡Suelta eso! Que no te he dicho que no toques nada. Quería saber... No toques nada, ya te dije, no toques nada. Si te estás sorprendiendo con este, antes de entrar, ¿qué será
con lo de allá adentro. Hay más bonito allá. Te vas a poner loco, o sea que esa es la señal de que no te puedes entrar. Wow, pero yo me interesa entrar, no, quiero ver todo. No, no, no. Te voy a mostrar el patio. Eso es lo que tú te mereces, porque pones mucho la mano y te dijo que no toques nada. Perdóname, pero... Vámonos para el patio. Toma asiento. Muchas gracias. Mira, te voy a mostrar todo desde aquí porque tú no eres ciego, tú tienes que ver. No, estoy viendo todo muy bien. Perfecto. Mira, esta es la parte del jardín que fue apodada por... No te voy a decir nada porque tú no sabes nada. Mira, quizás yo no sé quién pintó el cuadro que hay en la sala. Tampoco sé quién apodó el jardín. Tampoco sabía que aquí tenían bizcocho tan alto nivel. Pero ¿sabe el nombre de quién yo me sé? ¿Cómo así? ¿Qué nombre? Enrique Martínez. ¿Pero ese es el patrón? Sí, y es mi amigo también. ¿Cómo así? Incluso, él fue quien me recomendó venir a la villa a verla. Yo no te creo. ¿No me crees? No. Déjame llamarlo. ¿Te lo vas a llamar? Sí. ¿Y tú tienes su número? Claro. A ver, Enrique Martínez. Pero, por favor, no lo llames. Espérate, espera, espera. Por favor, no lo llame. Sabes que yo dependo de ese trabajo. Por favor, no lo llame. Wow, no lo cogió. Pero... No. Por favor, permítame el teléfono. Oye. No quiero llegar a cosas mayores. Por favor, te pido que por no favor, lo llame. Por favor, el teléfono. Dame mi teléfono. Permiso. Yo dependo de este trabajo. Por favor, no lo llames. Hello. Hello, ¿qué tal? Dímelo. ¿Cómo está, Enrique? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Estoy por aquí, por la villa de usted. Wow, qué casualidad. Justamente estoy llegando ahí. Wow, pues dele para acá, que estoy aquí esperándolo. Ok, nos vemos ahí. Pues está bien, mi hermano. Aquí lo espero. Dios mío, ¿que viene para acá el patrón? Sí, me dijo que viene ya de camino. Oh, Dios mío, mi... Tranquilo, toma. No te preocupes. Por favor. Te pido disculpas, por favor, si tú quieres, vamos y te muestro todo para que no te veas sentado aquí. Pero, aquí fue que me traíste, mira dónde me sentaste, habiendo tantas sillas. Mira, si quieres, ahora te llevo a un cheilón donde te gustó tanto ahorita. Pero, qué rápido cambian las cosas, ¿eh? Wow, pero qué tipo de persona eres. Lo siento mucho, de verdad. Te voy a, mira, te doy 5,000 pesos para que no diga nada. No necesito tu dinero. Y los bizcochos, si quieres te los pago, quizás no estén allá. Imagínate, quizás ya ni estén ahí mis bizcochos. Por eso te digo que te los voy a pagar. No necesito tu dinero. Mira, lo que yo necesito es que tú por favor le digas a Enrique que yo te traté bien. Wow. Porque necesito mucho este trabajo. ¿En serio? Bueno. Si quieres vamos, vamos, te muestro. No, tranquilo, aquí mismo quiero esperar a Enrique. Para que vea el lugar en el que me traíste. Pero es que te quiero mostrar todo perfectamente porque no te lo mostré bien. Pero que ya tuvimos oportunidad de tú enseñarme todo. Y mira lo que hiciste. Me trataste como nada. Dios mío, te pido de favor que le hables bien a Enrique de mí. Que no quiero perder mi trabajo, Dios. Por cierto, mira dónde viene Enrique ahí. Por favor, háblele bien de mí. Omar. ¿Cómo está Enrique? Bien, qué gusto verte por aquí. Igual, igual. Antonio, y cuéntame, ¿por qué habiendo tantos lugares preciosos lo traíste a este? Bueno, lo que pasa es que a él le llamó la atención este lugar y le gustó este lugar aquí. Eso es mentira. Incómodo. Eso es mentira. Él me trajo aquí porque desde que llegué me está tratando como nada. Pero mal, ¿en qué fue que quedamos? No, 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 patrón. No ¡sí! Es verdad, me está tratando mal. Dime, Antonio, ¿qué está pasando? Cuéntame. Pero patrón, yo lo siento, de verdad, yo no... ¿Seguro mal de lo que me está diciendo? Usted me dijo que la persona encargada de la villa es una persona que atiende a los clientes bien. Pero sí, Antonio, una persona capacitada. Es todo lo contrario. Al menos eso yo pensaba. Es todo lo contrario. Cuéntame, Antonio, ¿qué está pasando? Cuéntame, dime. Patrón, lo siento, no es así como él dice. No es así. Pero... ¿Te puedes dar cuenta en el lugar que estoy sentado? Pero... Quedaron de acuerdo de los 30 días que iba a durar aquí. ¿Pero pues cómo no. así 30 días? Sí, 30 días. ¿Pero y por qué tú no me dijiste eso desde que entraste? Es que desde que llegué nunca me dejaste expresarme. Nunca. Siempre me trataste mal. Pero tranquilo, Omar, lo podemos solucionar. Todo tiene una solución. Bueno. Sí, por favor.
Lamento decirte, Enrique, que ya no me interesa la villa. ¿Pero por qué? Porque el trato no me gustó. Pero tranquilo, que eso tiene una solución. Antonio, desde hoy no trabaja más conmigo. Puedes pasar y retirar tu cosa. Y pero, te me va. Pero patrón, claro. Por favor, denme una oportunidad, por favor, patrón. Pero que nunca te he dicho que trate a nadie menos. Todos son iguales. Pero es que no me dijo nada desde que entró, no me dijo nada. No. Tienes que ir y recoger tu cosa. Y tranquilo, que yo te resuelvo lo de la liquidación. Por favor, retírate. No tiene nada que hablar conmigo. Omar, por favor. No tiene nada que hablar. Por favor, retírate. Si puedes ser prudente. Yo no, nunca me perezo de ti, de verdad. Wow, Enrique. ¿Qué personal tiene aquí? Yo merezco una disculpa. De verdad, yo no quiero que tú te vayas a otro lugar. Yo te voy a acomodar porque tú eres mi amigo. Y no solo mi amigo. Eres la persona que vende los pasteles más buenos de por ahí. Hablando de eso. Mi hija es loca con tus pasteles. Muchas gracias. Hablando de eso, traje unos cuantos. Y esa persona, Antonio. ¿Qué pasó? Me lo dejó afuera. No, dijo lo puedo creer. Dijo que no podía entrar a la villa. Pero no lo puedo creer. No sé cómo personas se sienten tan poderosos y cogen poder de ajeno. Yo nunca. Tú me conoces. Claro. Yo nunca trataría a nadie así. Aún yo siendo el dueño de esta y de miles. Tú me conoces y sabes. Claro que sí. Yo, de verdad, perdóname, lo siento mucho. Está bien, yo está quiero bien. Solucionar esto, ya, de verdad. Yo me voy a encargar de que otra persona te atienda como tú te lo mereces. Muchas gracias. De verdad. Está bien. Bueno, pues, voy a terminar algo y ya tú sabes, cuenta conmigo. Puedes seguir viéndola. Sí, claro que por sí. Donde vamos, quiera. Vamos a pasar, porque quiero negociar contigo. Sí, ven, te muestro. Muchas gracias. Y sí, así fue. ¿Vieron qué gran lección le dio esa persona? Porque es que no podemos juzgar a nadie. Así que no olvides compartir este video, darle me gusta y que Dios te bendiga.